el estado de Puebla. Sean tan amables de tomar asiento. Antes de iniciar o reanudar la sesión, le damos la más cordial bienvenida a nuestro gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Bienvenido, gobernador. A nuestra diputada Carla Victoria Martínez Gallegos, diputada local por el Distrito 6 en representación del diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, el diputado Sergio Salomón Céspedes. A la señora María del Rosario Orozco Caballero, bienvenida señora, presidenta del Patronato del Sistema DIF para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. A la ciudadana Olivia Salomón Vivaldo, secretaria de Economía del Estado de Puebla, bienvenida secretaria. A nuestra presidenta del Sistema DIF Municipal de Teziutlán, señora Angélica Hernández de Peredo, bienvenida. Honorable Cuerpo Edilicio, se declara concluido el presente receso y se reanuda la presente sesión solemne de Cabildo. Continuando con el orden del día aprobado, en cumplimiento a los artículos 155 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, 103, 104, 105 y 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, fracción 26 y 91, fracción 51 de la Ley Orgánica Municipal, cedo el uso de la voz al licenciado Carlos Enrique Peredo Grau, presidente municipal constitucional de Teziutlán, a efecto de que rinda a la ciudadanía su primer informe de gobierno de la Administración Municipal 2021-2024. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto recibirlo, señor gobernador Miguel Barbosa, gobernador constitucional del Estado, a esta bella ciudad de Teziutlán, a esta histórica ciudad de Teziutlán. Agradezco la presencia de nuestra diputada Carla Martínez, al honorable cabildo de este ayuntamiento, a todos los amigos ciudadanos que me acompañan esta mañana, agradecer la presencia de la señora María del Rosario Orozco. Siempre es un gusto tenerla aquí en Teziutlán, señora. Muchas gracias por acompañarnos. A nuestra amiga la secretaria de Economía, Olivia Salomón. Olivia, muchas gracias por venir nuevamente. Agradecerte ahora sí tus visitas constantes a Teziutlán. Para nosotros es un gusto. Muchos años en la política. Pocas veces un secretario de Economía ha venido tantas veces como tú. Muchas gracias. A la doctora Laura Jaramillo, subsecretaria de Salud, gracias por acompañarme. Agradecerte públicamente el trabajo que hiciste con nuestro hospital regional y que estuviste siempre pendiente, muy de la mano de nuestro gobernador. Pasamos momentos muy difíciles, pero siempre la mano del gobernador en el tema de salud y de la subsecretaria, muy cercanos a nosotros. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros Monseñor Trinidad, José Trinidad, nuestro obispo. Señor obispo, es un gusto tenerlo con nosotros. Contar con algunos invitados, empresarios muy respetables y a quienes apreciamos mucho. Agradezco al ingeniero Pedro Rivero, director general de Minera Utlán,
nada más y nada menos la empresa más antigua de Teciutlán, más de 120 años. Gracias, ingeniero Pedro, por estar con nosotros. Agradezco a la empresa Telmex, que ha estado trabajando muy de la mano con nosotros en el nuevo proyecto de desarrollo urbano de Teciutlán, imagen de fachadas de nuestro centro histórico. Gracias a la licenciada María Esther Lecuona, muy amable. Agradezco la presencia de algunos banqueros, como mi amigo Francisco Zorrilla, de Banca Empresarial y de Gobierno de Banregio. Agradezco a los notarios Ernesto Galán y Michelle Lara, así como también a mis amigos presidentes que me acompañan. Muchas gracias a Aurelio Flores de Guadalupe Victoria, muchas gracias a doña Pascasia Cecilia de Hueyapan, muchas gracias, presidenta, a Raúl Pineda, a la maestra Rosa María Garzón, a Mario Castro, a Elías Lozada, muchas gracias también por acompañarnos, a Baltasar Narciso, que también está con nosotros, y creo que ya dije a Elías Lozada. Pues iniciamos nuestro reporte, nuestra cuenta hacia el pueblo de Teciutlán con fundamento al artículo 91, fracción 50, y quiero agradecer a la ciudadanía el darme la oportunidad por décima ocasión de dar este informe. Son 10 veces que me toca estar frente al pueblo de Teciutlán. Agradezco mucho a Dios y a mi familia esta gran oportunidad. Muchas gracias. Le quiero decir, gobernador, que esta oportunidad de la reelección es un premio para los buenos gobiernos. No era algo normal en nuestro país. Es muy posible razonar la reelección como buena o mala y verla desde diferentes aristas. Para mí es la oportunidad de demostrar que los buenos gobiernos, la ciudadanía los califica bien y vuelven a dar ese voto de confianza. Sí le quiero decir a la ciudadanía de Teciutlán y a usted, señor gobernador, que esta es la primera vez que a mí me toca no recibir una administración saqueada. Es la primera vez. Cada vez que hay un cambio de gobierno en los municipios, lo común es que los gobiernos que entran reciben un sinnúmero de problemas, deudas, falta de pago a proveedores, se roban el equipo, la maquinaria, se roban las camionetas, un saqueo. Es la primera vez, señor gobernador, que inicio un gobierno con todo bien. Sí tuve el problema de recibir un pasivo a un banco por 27 millones que acabamos de subsanar con una negociación con Banorte para poder compensar esa deuda y poder salir adelante Teciutlán. Seguimos con la deuda de Conagua y bueno, el saqueo que hubo hace 4 años que no se va a olvidar, que estamos presentes y pendientes de la justicia. Nuestro gobierno desarrolló 5 ejes de buen gobierno. Y le quiero decir a la ciudadanía, en general, una buena noticia. Recibimos información que me dio el propio señor gobernador, que está muy atento de cómo están los municipios. Nuestro gobernador tiene el pulso, tiene el conocimiento del estado. Les quiero decir con mucho orgullo que nuestra ciudad es la primera que califica en primer lugar en el estado de Puebla como una ciudad de bienestar. Estamos en primer lugar. ¿Qué se mide? Se mide nutrición y asistencia básica. Se analiza agua y saneamiento, vivienda y seguridad pública. Teciutlán tiene el primer lugar. Después sigue Cuautlancingo, Tehuacán, San Pedro Cholula, Coronango
y Puebla. Teciutlán calificó con 88.85 puntos. También ocupamos el quinto lugar en el estado en cobertura de lo denominado Fundamentos del Bienestar. Ahí los criterios que se comprenden son la educación, el acceso a la información, las comunicaciones, la salud y la sustentabilidad del ecosistema. Estamos solamente detrás de San Andrés, de San Pedro Cholula, de Cuautlancingo y del municipio de Puebla, ocupando el quinto lugar con 66.22 puntos. Teciutlán está dentro de las cinco mejores ciudades del estado de Puebla, gracias precisamente al buen gobierno que hemos llevado de la mano de nuestro gobernador del estado. En el tema de desarrollo educativo, hemos avanzado. Nuestra ciudad tiene 128 escuelas, tenemos 130 mil habitantes. Esto hace hacer una cuenta muy sencilla. Cada 1000 habitantes per cápita tenemos una escuela. Tenemos ahorita 128 escuelas. La noticia buena para Teciutlán es que tenemos ya 13 instituciones de nivel superior, con una matrícula total de 12.655 estudiantes universitarios, lo que otra vez nos coloca en la medida de que por cada 10.000 habitantes tenemos 1.000 universitarios, una cifra bien, una cifra en los estándares nacionales bastante buena. Teciutlán en educación superior avanza y avanza muy bien, y agradecemos al gobernador el apoyo que nos ha dado y sí pedirle que no olvide a nuestro tecnológico de Teciutlán, que sigue siendo una gran institución y que ha crecido y que requiere mayor inversión. Nos complace informar que tuvimos el apoyo del gobernador del estado para crear una nueva secundaria federal. La comunidad de San Diego estaba siendo rehén de una asociación llamada Antorcha Campesina. Y platiqué con el gobernador de la necesidad de que no abanderara una asociación un objetivo tan noble como es el de una escuela secundaria federal. Tomó cartas en el asunto nuestro gobernador y escuchen, en 15 días teníamos la clave de una secundaria federal y ahorita, a 8 meses, ya la inauguramos. Eso es trabajar de la mano. Esa misma asociación, esa misma agrupación de Antorcha está también metida en una junta auxiliar. Entonces, señor gobernador, yo ya compré el terreno. Yo quisiera ayudar a esa junta auxiliar, se llama San Sebastián, sección tercera. Yo quisiera pedirle la clave para otra escuela secundaria y el compromiso de mi gobierno de construirle sus aulas de manera inmediata para que vayamos cumpliendo usted y yo de la mano con las juntas auxiliares. Hemos trabajado en las cinco juntas auxiliares muy fuerte. Estos últimos 3 años, gobernador, fueron de mucho trabajo. Tenemos las juntas auxiliares en este momento en el mejor nivel histórico. Y lo más importante, se había perdido en las juntas auxiliares y en algunas comunidades el trabajo de las comunidades a través de faenas. Y le quiero decir con mucho orgullo, gobernador, que he gobernado muchos años, pero nunca termino de aprender. Termino de aprender. Este año iniciamos un programa que le llamamos Faenas Comunitarias y le pusimos el nombre Bienestar para mi Comunidad. Logramos 130 comités de participación en donde el gobierno participa con cemento, con materiales, con pintura, y logramos muchas obras, muchas obras. Y le quiero decir que en esas faenas hay 130 comités con más de 4.000 personas participando y que son mis invitados de honor este día. Están acá arriba, todos ellos.
quiero decirle que no usamos fondos federales, no usamos fondos federales ni participaciones. Todo el trabajo que hacemos con ellos es recurso propio. Y la verdad, el avance fue enorme, enorme. Tuvimos acciones de todo tipo. En el tema del deporte, hace 4 años que recibimos esta ciudad en una situación crítica de seguridad, nos planteamos la oportunidad de que los jóvenes tuvieran mayores espacios. Y eso ha logrado que nuestro municipio crezca en el tema del deporte. Este año hicimos otra vez muchas inversiones. Le quiero comentar que la familia La Puente es de Teciulán y que él llevó al Puebla en 2 ocasiones al triunfo. Y ahorita quisimos ponerle a este nuevo proyecto Unidad Deportiva Manuel La Puente. Aquí está un familiar de él, Jaime, misión cumplida, en honor a don Manuel. Y también les quiero comentar que en la comunidad de San Pedro Choloco hacía falta también la inversión pública y se nos hizo una buena oportunidad de hacerles un auditorio. Señor gobernador, en los últimos 2 años hemos construido en este gobierno 9 auditorios. Yo encuentro otra vez la matemática ahí aplicada. Yo pienso, con la experiencia de estos años, que una ciudad que tiene 120 mil habitantes debe de tener 12 auditorios y debería de tener cuando menos 40 o 50 canchas de fútbol. Debe de una proporcionalidad entre el número de habitantes con los servicios municipales, como son parques, como son canchas deportivas, auditorios, escuelas. Debe de una proporcionalidad. Yo me comprometo con el pueblo de Teciulán a que en los siguientes 2 años vamos a construir otros 4 auditorios. Queremos dejar 13 auditorios que son muy completos, tienen baños, tienen vestidores, tienen donde la gente pueda cambiarse y ha sido un éxito. Traemos los fines de semana para que tengan una idea de lo que genera el buen deporte en los jóvenes. Calculamos traer los fines de semana más de 30 mil deportistas en Teciulán. Ha sido un éxito. Mi respeto y admiración a todos los, la dirección de deportes, al licenciado Nacho, por su trabajo. Estamos trabajando muy bien el deporte y gracias a Dios es la manera de combatir las drogas, el alcoholismo y la ociosidad, no solamente de jóvenes, también de adultos. Felicidades al área de deporte municipal. En mi primer gobierno, hace muchos años, Teciulán solamente tenía 5 espacios deportivos. Esta continuidad de oportunidad de obra que me ha dado Dios y el pueblo de Teciulán, les quiero compartir que al día de ahora tenemos 40 espacios deportivos, 40. Eso es lo que genera esta sinergia de fines de semana de actividad deportiva. Y vamos a seguir trabajando. En el tema del DIF, les quiero decir que la manera de trabajar de mi esposa, de la mano de la señora Rosario, ha dado frutos. Y se ha trabajado muy bien. Estamos dando más que nunca alimentos en las mañanas, alimentos calientes a los niños. Estuvimos en la secundaria federal Antonio Audirac, nuestra alma mater de muchos de nosotros. Está aquí el señor director, lo felicito, maestro Melquis, por su trabajo, por su dedicación. Y fue muy bonito estar ahí y decirles que hay un nuevo desayunador que le va a dar de comer a 1,800 niños todas las mañanas y que ya vamos a rebasar más de 15,000 niños que todos los días en la mañana reciben su alimento de la mano del DIF. Es un programa de veras de alto alcance para la niñez de Teciulán. Muchas gracias, señora Rosario, por haber aprobado esta escuela secundaria. El otro programa que yo quiero hacer mención y que merece muy especial atención
El nuevo gobierno que encabeza el gobernador y a través de doña Rosario hicieron un programa muy interesante que nunca había existido, se llama PAMEL. Es un programa alimentario que va destinado a las mujeres que están embarazadas. O sea, vean la profundidad del tema, ¿no? O sea, cuidar a la mujer desde su embarazo. Entonces, les quiero decir que en Teciutlán, en promedio, cada mes se dan 1,000 despensas a mujeres que están en proceso de embarazo. Muchas gracias, gobernador. Son los programas que llegan a la gente y que hacen de veras historia. Muchas gracias. En Teciutlán había mucho problema con el tema de los perros. Toda la gente quiere tener un perro, por muchos motivos. Pero se volvió problema. Las calles de Teciutlán inundadas de perros. Al año teníamos más de 85 a 100 personas mordidas por perros. Tomamos la decisión de hacer una clínica de bienestar animal y este año estamos cumpliendo la meta. Logramos dar en adopción más de 100 animalitos, logramos esterilizar más de 1,100 perros y fueron también recogidos de la calle más de 1,800 perros de la calle. Imagínense el tamaño del problema que teníamos. Estamos trabajando muy bien en el tema de bienestar animal. En el tema de desarrollo comercial, señor gobernador, le quiero decir con mucho orgullo que hemos avanzado. Hicimos un censo, pero es un censo bien hecho. Contratamos una empresa profesional. Nosotros cuando censamos, georreferenciamos y tomamos foto. Y le quiero decir con mucho orgullo que del 2018, que teníamos el último dato de 5,763 comercios, ahora con datos reales tenemos 9,685. Nuestro comercio en la ciudad creció en los últimos 5 años 68%, que aunado a la industria maquiladora, que sigue siendo la fuente más importante de trabajo para Teciutlán, y también gracias a la generación de los servicios, como son restaurantes, hoteles, estamos en una ciudad con una actividad económica, señor gobernador, de veras, bien. Con orgullo se lo digo. Las cifras de Banco de México nos colocan como una ciudad que capta recursos, que genera economía, que es uno de los proyectos de usted. Fui invitado por usted a participar como ciudad al clúster de textil confección. Y la verdad me dio mucho gusto que por primera vez se reactive la economía y que tenga un proyecto, que tenga una línea, que tenga un camino. Aquí en Teciutlán tenemos fuerte el comercio, fuerte los servicios. Tenemos la mayor parte de los trabajadores en la industria maquiladora. Los mercados están cambiando. Ahora los gringos otra vez voltean a Teciutlán, seguramente a Puebla, seguramente a Tehuacán. Y esta creación del clúster textil confección es sumamente interesante. Hay que seguir trabajando en él, hay que seguirlo amarrando. Sí quisiera hacer la observación, gobernador, de la importancia de que usted como gobernador nos ayudara con la Secretaría de Economía Nacional. Tenemos que tener una junta con ellos porque los trámites para exportar son ofensivos, son burocráticos, intransigentes y no viables para generar trabajo. Y el interés de Tehuacán y Teciutlán y Puebla es unir la parte textil con confección y que nos volvamos generadores no de maquila, sino de entregar productos terminales con telas hechas en Puebla, que a través del Tratado de Libre Comercio nos permiten pues no pago de impuestos al cruzar la frontera de Estados Unidos. La industria maquiladora, gobernador, sigue siendo la mayor generadora de empleo. La industria maquiladora sigue siendo la que transforma el producto y genera más capital económico en la transformación. O sea, ver un pedazo de tela que vale 30 pesos, aplicarle una mano de obra poblana y después venderlo a lo mejor en 500, 400, 800 pesos,
Ese diferencial entre el costo y la venta en la tienda, ese es el valor agregado que buscamos para Puebla. Esa es la economía que queremos. Y yo por eso felicito a la secretaria de Economía, qué bueno que vino. No sabía que venía la secretaria de Economía, pero nosotros aquí estamos muy dispuestos, muy contentos de este proyecto que se llama Clúster Textil Confección. Enhorabuena para Teciutlán. Y para Puebla, desde luego. Hemos hecho muchas ferias, gobernador, este año. El pueblo de Teciutlán es testigo. Hicimos nuestra feria tradicional, después de la pandemia, un exitazo. Después hicimos una feria que le llamamos del Tlayoyo, exitazo. Después hicimos una feria que se llama del Chilatole, otro éxito que tuvimos. Pero el que rompió récord fue el de hace poco. Hicimos el Festival del Taco. Ahora que hicimos el censo, descubrimos que nuestra ciudad tiene 284 taquerías. Tenemos 480 teciutecos para una taquería. O sea, somos taqueros de corazón. Y nos fue muy bien. Nosotros en 3 días tuvimos más de casi 50,000 personas visitando los stands del taco en Teciutlán. Y queremos, como Tehuacán, copiar lo bueno, ¿no? Así como allá hacen su feria y su feria del mole, ¿verdad?, de caderas, pues hay que tomar lo bueno, ¿no? Ahora vamos a hacer aquí nuestra feria cada día del taco más grande para generar mayor economía y también mayor turismo. Este año volvimos a invertir más de 170 millones. Obras importantes de infraestructura, 70 millones. Obras muy importantes para Teciutlán, dos. Yo soy de la idea que las ciudades para crecer necesitan infraestructura. No podemos generar empleo o crecimiento industrial si no tenemos las ciudades con una planeación que permita que todo camine bien. Este año cumplimos dos metas muy importantes. Una, el gobernador del estado, de manera directa, hizo la rehabilitación de nuestra primera etapa de libramiento de Teciutlán. Ese libramiento da un uso importantísimo, estaba acabado. Pueden irlo a ver, 2 kilómetros de pavimento con banquetas que ya está dando un uso a la ciudadanía. Y a mí me tocó hacer el Arco Unión. ¿Por qué le llamamos Arco Unión? Porque ese proyecto va a unir 3 juntas auxiliares. Estamos hablando de una carretera que no existía y aquí en Teciutlán todo es montaña. Pues aún así el reto lo cumplimos. Abrimos la brecha y ya unimos las primeras 2 juntas auxiliares. A Toluca y San Diego ya están unidos. Y este año que viene vamos a unir a San Sebastián, de tal manera que este arco, por eso se llama Arco Unión, porque une 3 juntas auxiliares. Para bien de mis amigos que están allá arriba de las juntas auxiliares, son obras para ustedes. Seguimos trabajando en nuestro centro histórico. Nosotros no tenemos pirámides, no tenemos esa oportunidad que tiene nuestro amigo de Teteles y nuestro amigo de Tepeyagualco, nuestro amigo acá de San Juan Chutetelco. Pero lo que estamos haciendo es convertir nuestro centro histórico en una ciudad del siglo XIX y principios del XX. Y vamos muy adelantados. Yo espero más tardar en marzo el proyecto de todo el centro histórico quede completado. Y van a ver una ciudad precisamente con edificaciones, con casas del siglo XIX y principios del XX, que será motivo de que nos visiten junto con nuestro patrimonio histórico religioso, ¿no? Nuestra catedral, nuestra Virgen del Carmen, nuestra iglesia de San Rafael y muchas más que tenemos. Esa es la idea, generar turismo. Y esto a propósito con el tema de que tenemos una riqueza natural que muy pocas personas conocen. La parte baja de Teciutlán tenemos registradas ya 29 cascadas, 29. Ya iniciamos el proyecto y vamos bien, vamos muy bien. Hay mucha gente que es de Teciutlán que no conocía que en Teciutlán había 29 cascadas.
Es una riqueza, señor gobernador, que lo invito un día a venir con calma y que se va a sorprender de veras de la riqueza que Dios nos dio en este bello Teziutlán. Ahí estamos pasando las cascadas tan hermosas. Ese es el nuevo proyecto de turismo, tratar de aprovechar nuestra riqueza natural. En el tema del agua potable, señor gobernador, le informo a usted que el sistema operador de agua el año pasado lo eliminamos porque se había vuelto un coto de corrupción y de malos manejos. Muchos de los que pasaban por ahí querían ser candidatos, aunque no llegaran, pero eso sí, tomaban dinero de ahí. Tenemos ya denuncias, tenemos ya trabajos iniciados en la fiscalía y haremos más para que esto no quede impune. Ahora el agua la maneja el gobierno de Teziutlán, en una dirección que se llama Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. El agua la tiene que manejar el municipio, como lo marca la Constitución originalmente, y no hacer desviaciones ni de a terceros, ni mucho menos, considero yo, en mi opinión, a privados. En Teziutlán el agua la administra el municipio. Muchas gracias por todo este apoyo. Y ya para concluir, estamos avanzando en el tema social de los panteones. Es un tema que en los dos años de COVID en Teziutlán la vimos muy difíciles. Muchos fallecimientos y muy pocos panteones. Les quiero decir que ya en estos dos años hemos construido 5 nuevos y vamos por 3 más. Estamos a punto de iniciar el de Chinaulingo Ayotzingo, vamos a construir el del barrio de Choloco, ya iniciamos la construcción del de Huehueymico y estaremos construyendo el del barrio de Francia. Entonces son 4 panteones más, para concluir con 9. En el tema de seguridad, gobernador, que es uno de los ejes más importantes de mi gobierno, el gobierno federal nos retiró un recurso que se llamaba Fortasec. A Teziutlán le tocaban 13 millones. La nómina, cuando yo recibí el ayuntamiento hace 4 años, se gastaban 12 millones de pesos en seguridad pública. Y le quiero decir con mucho orgullo al pueblo de Teziutlán y al Ejecutivo del Estado que nosotros gastamos al año 33 millones de pesos. O sea, le invertimos a la seguridad. Les doy unas cifras. Todo esto viene del mal gobierno que vivimos en el pasado. Desde luego que hay responsables, desde luego que hay culpables. Teziutlán era una ciudad muy tranquila y después vivimos la zozobra, el miedo, y ahora lo recuperamos. Les quiero decir que la ciudad de Teziutlán tenía 87 policías en el 2018. Ahorita tenemos 237. En Teziutlán, señor gobernador, tenemos 1.96 policías por cada 1000. Esto hace una fortaleza. Tenemos el dato, en el 2018 yo recibí 17 vehículos en muy mal estado. Actualmente tenemos 32, o sea, tenemos el doble. Todos los vehículos de la policía tienen llantas nuevas, están en buen estado, buen mantenimiento. Tenemos una estación de bomberos. Este año compré el tercer camión de bomberos. Somos de las pocas ciudades que tiene carros de bomberos para el servicio de nuestra sociedad. En el tema de videovigilancia, estamos llegando a 396 cámaras de seguridad. Recibimos 30 y estaban desconectadas, no servían. Entonces, hemos tenido en el gobierno municipal, junto con los regidores, la dedicación de no bajar la guardia en el tema de seguridad. Somos una ciudad segura y vamos a seguirlo siendo y vamos a seguir invirtiendo. En el caso de los datos, les doy algunos, en Teziutlán promedio en el pasado había de 15 a 18 homicidios. Les quiero decir que en los últimos años tuvimos 7, 5, 1 y 2, o sea, una baja total. En el caso de secuestros, en el caso de los secuestros, después de haber vivido una historia negra, es una historia
negra para Teciutlán. Muchos secuestros en 4 años, 64, más 28 express, más miles de robos en casa habitación. Con orgullo les quiero decir que de que tomé en el 2019 este gobierno, cero secuestro. 2020, cero secuestro. 2021, cero secuestro. 2022, cero secuestro. Agradezco mucho al gobernador el interés que puso cuando él sabe que nuestra carretera, que está concesionada, nuestra autopista, teníamos un grave problema de robos. No había día que no hubiera 3, 2, 4, 5 robos en la autopista. El gobernador del estado mandó al secretario de Seguridad Pública. Tuvimos una junta de trabajo, estuvo el director de carreteras de cuota y cambió. Se reforzó la seguridad, hubo participación de los presidentes municipales de Libres, de Atempan, de Tlatlauqui y bueno, hemos mejorado. Ya no hay ahorita robos en la autopista y queremos que así siga. Esto nos permite terminar ya nada más con el tema de las cuentas. Les quiero comentar que en Teciutlán tenemos una recaudación propia que ya alcanzó, señor gobernador, casi 126 millones de pesos al año. Recursos que nosotros captamos de impuestos, de derechos, de productos y de aprovechamientos. A mí el gobierno federal nos da para obra pública 113 millones y el gobierno recauda más que eso. O sea, nosotros participamos a través de lo que ustedes pagan en sus diferentes impuestos con más de 124. Eso hace una mezcla que permite que el tamaño de la ciudad tenga la capacidad financiera de ser autosuficiente. Nunca sufrimos de nómina, nunca sufrimos de capacidad económica para pagar o para hacer una obra. Estamos financieramente muy sanos. Tan es así que logramos un récord. Este año que cerramos, tuvimos una inversión de 172 millones de pesos que ejecutamos en obra pública. O sea, subimos, estamos, repito, financieramente bien. Yo le quiero decir al pueblo de Teciutlán y al gobernador del estado que los municipios, para ser exitosos, tenemos que tener buena gobernanza. Y gobernador, muchas veces el tema de la buena gobernanza se nos complica con nuestros cabildos. Los cabildos se vuelven a veces nefastos. En Teciutlán, y aquí están mis regidores, les quiero decir al pueblo de Teciutlán que tenemos un cabildo honorable. Yo pido un aplauso para los regidores y que se paren, pónganse de pie, por favor. Muchas gracias a todos los regidores. Y digo honorable porque no chantajean, porque no amenazan, porque no piden dinero porque yo haga o no haga una obra o un acto de gobierno. Muchas gracias. Eso vale oro en un buen gobierno. Muchas gracias. Tomen asiento. Seguramente tendremos que darles un bono, ¿verdad? ¿O no lo quieren? ¿No lo quieren? Bueno. No, la realidad es que cuando se trabaja bien en un gobierno, claro que existen bonos de eficiencia. Yo sí soy de esa idea. Los directores de área que son eficientes merecen, además de su sueldo, un bono. El buen gobierno se administra y se eficienta como cualquier empresa. Debe de haber un incentivo y tenemos que hacerlo. Hay gentes en el gobierno de veras de 24 horas.
como es el caso de Protección Civil, como son los elementos de seguridad pública. Tienen un trabajo de primera. Con todo esto, termino diciéndole al pueblo de Tezulán que cerramos un año más de buen gobierno y que el futuro político de la ciudad y del Estado y de la nación siempre va a depender del buen criterio del voto. A veces el voto la gente lo maneja de manera emocional, pero los buenos gobiernos, los que trabajamos, los que hacemos y rendimos cuentas, y aquí tengo muchos amigos presidentes municipales también exitosos, que sigamos trabajando y que sigamos comprometidos con dar resultados, con dar buena cuenta, y créanme, lo que lo demás viene solo, ¿sí? Aquí en Tezulán nos amenazaron que íbamos a perder. Por ahí un sujeto del pasado decía, me quiero enfrentar contigo. Pues ya me enfrenté con él dos veces y dos veces le gané. Muchas gracias. Muchas gracias al pueblo de Tezulán por su confianza. Muchas gracias, gobernador, por ser amigo de Tezulán, por ser amigo mío, por ser, siempre estás con nosotros y queremos seguir trabajando de la mano tuya. Aquí eres bienvenido. Muchas gracias. Honorable Cabildo, de acuerdo al orden del día, corresponde abordar el punto relativo a la contestación del primer informe de gobierno a cargo de la ciudadana Susana Alejandra Vázquez Contreras, síndico municipal, por lo que con fundamento en el artículo 78, fracción 26 de la Ley Orgánica Municipal, le cedo el uso de la voz. Adelante, síndico. Con el permiso de usted, señor gobernador del Estado de Puebla, ciudadano Miguel Barbosa Huerta, ciudadana Carla Martínez Gallegos, diputada local por el Distrito 6, licenciado Carlos Enrique Peredo Grau, presidente municipal de Teciutlán, compañeros regidores y ciudadanía en general, muy buenas tardes a todos. Acudo a esta Casa de Cultura, declarada por el Honorable Cabildo como recinto oficial para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78, fracción 26 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, para dar contestación al primer informe sobre el estado que guarda esta Administración Pública Municipal 2021-2024,
que encabeza el ciudadano Carlos Enrique Peredo Grau, presidente municipal de Teciutlán. Agradezco a mis compañeros regidores la distinción que me otorgaron en sesión de cabildo para poder formalmente dar contestación a este informe. En primer lugar, quiero felicitar a nuestro presidente, porque por décima ocasión viene a dar cuentas a toda la ciudadanía de todo lo que ha luchado y construido en beneficio de nuestra Perla de la Sierra. Sin duda, los cambios que se han visto en Teciutlán han sido gracias a los gobiernos exitosos que él ha encabezado. Por ser un ser humano con visión y liderazgo, pero sobre todo porque quiere a su tierra, quiere a su gente y quiere dejarnos una estabilidad para un buen futuro para todos nosotros. Este primer informe refleja el arduo trabajo realizado por todas las áreas que conforman este ayuntamiento. Mi reconocimiento para todos. El cumplimiento ha sido notorio, ya que como ya lo escuchamos de voz de nuestro presidente, existen 5 ejes que son la base fundamental de nuestro gobierno. Se han trabajado de la siguiente manera. Ciudad de bienestar, el eje que marca nuestro gobierno, ya que a través del mismo se crearon diversos compromisos con la ciudadanía para consolidar a Teciutlán como una ciudad de bienestar. Claro que esto implica una gran responsabilidad, pero como gobierno, y estoy segura que la ciudadanía en general, nos sentimos muy orgullosos de saber que gracias al buen trabajo que se ha realizado y a las buenas decisiones que se han tomado, hemos podido lograr ocupar los primeros lugares a nivel Estado en cuanto a rubros como son nutrición y asistencia básica, agua y saneamiento, vivienda, seguridad personal, educación, acceso a la información y comunicaciones, salud y sustentabilidad económica. Dentro de este mismo rubro, quiero extender una sincera felicitación al trabajo realizado por nuestra presidenta honoraria del DIF municipal, la señora Angélica Hernández de Peredo, a quien pido un fuerte aplauso. Por la calidad humana que la caracteriza, siempre en pro de quienes más lo necesitan y, por supuesto, a todo su equipo de trabajo por la labor que realizan día a día. Ciudad eficiente y ordenada. Una ciudad de bienestar debe contar con equipamiento e infraestructura de primer nivel, que permita a sus habitantes la comodidad de efectuar sus tareas y actividades cotidianas de manera eficiente y ordenada. Es por todo eso que se han llevado a cabo importantes obras que siguen marcando el cambio de nuestro municipio, dentro de las que destacan la construcción y pavimentación de la nueva vialidad denominada Arco Unión, que conecta en 3 minutos la Junta Auxiliar de Atoluca y la Junta Auxiliar de San Diego. Una obra más que, aunque pareciera imposible, gracias a la visión de nuestro presidente, quien ya es caracterizado por realizar obras de esta magnitud, han podido permitir el desahogo de tráfico dentro de las principales avenidas de nuestro municipio. Quiero hacer una pausa para agradecer a nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta por su incondicional apoyo en diversas obras en Teciutlán. Sabemos el cariño que tiene para todos los teciutecos y su interés en que nuestra ciudad siga siendo una de las mejores del Estado. Sepa usted que es bien correspondido. Como ya es bien sabido por todos, tanto como para nuestro presidente, como para todos los teciutecos que amamos nuestra ciudad, es muy importante conservar nuestra cultura colonial e histórica. Es por ello que, de nuevo, este gobierno apuesta por la restauración de nuestro centro histórico, llevando a cabo la rehabilitación, pintura de fachadas y la construcción de la red eléctrica subterránea en la zona sur de la Avenida Hidalgo, dándole un realce a nuestro municipio y así seguir promoviendo el turismo y la inversión en esta ciudad. Otro rubro que para mi percepción como ciudadana es demasiado preocupante es el agua potable.
debido a que en muchas partes del país hemos visto cómo ya es notable el desabasto de este vital líquido. Es por ello que este gobierno ha tomado cartas en el asunto y como medida de prevención y pensando en el futuro de esta ciudad, ha implementado ingeniería en proyectos que nos permitan ser una ciudad autosuficiente, perforando y equipando 3 nuevos pozos exploratorios de agua. Felicito de igual manera a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado por su notable trabajo. Ciudad turística. Teziutlán es riqueza histórica y cultural, es gastronomía, arquitectura, es grandeza natural. Es por ello que ha sido uno de los principales retos de nuestro gobierno, detonar atractivos turísticos, gastronómicos, naturales, culturales y artísticos, teniendo como reto posicionar a Teziutlán como una ciudad atractiva para el turismo, la inversión y el desarrollo económico. Ciudad segura. Si algo ha caracterizado los gobiernos que ha encabezado nuestro presidente, sin duda es la seguridad. Pues muy orgullosamente puedo decir que somos uno de los municipios más seguros del estado. Contamos con un moderno sistema de seguridad. Elementos policíacos que son capacitados constantemente. Módulos y arcos de seguridad en los principales accesos a nuestro municipio. Cámaras de videovigilancia, alarmas vecinales, unidades de investigación, análisis e inteligencia, análisis de ingeniería policial, unidad de prevención y atención a víctimas de violencia de género, centro de videovigilancia y policía digital. Esto con el fin de no bajar la guardia, a pesar de haber cumplido con todos los objetivos fijados en nuestro gobierno. Ciudad transparente. La pandemia quedó atrás, pero dejó consigo consecuencias sociales y sobre todo económicas. Afortunadamente, gracias a que somos un gobierno transparente, responsable y ordenado, a un año de gestión contamos con buenas finanzas, permitiéndonos así no tener deudas. Los pagos a proveedores se hacen en tiempo y forma, al igual que las nóminas que se pagan puntual cada quincena. Esto habla de un exitoso primer año de gobierno, no teniendo duda que seguiremos trabajando para beneficio de toda la ciudadanía, porque con el trabajo conjunto entre el gobierno del estado y nuestro municipio, estaremos unidos en el tiempo, en el esfuerzo, en la justicia y en la esperanza, para seguir teniendo la ciudad que merecemos, una ciudad de bienestar. Es cuanto. Muchas gracias. Honorable Cabildo, siguiendo con el orden del día, corresponde al gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, emitir un mensaje alusivo a este primer informe de gobierno, al cual, de manera respetuosa, le cedo el uso de la voz. Gracias. Gracias por permitirme. Gracias por permitirme dirigirme a ustedes, al presidente municipal Carlos Peredo, al cabildo, a la síndico, a todos ustedes, invitados especiales, gente de esta gran familia de Teziutlán, porque así escuché de esa forma dirigirse al presidente municipal. Yo soy abogado de profesión y créame que en mi formación clásica de abogado, tengo 63 años, ¿verdad, Rosario? Sí. Y entonces fui a la escuela, a la Facultad de Derecho de la UNAM, en la época en que se recibía una formación clásica a los abogados, una formación romano-francesa, porque era la línea de enseñanza del derecho mexicano. Y el derecho romano era una fuente de
inspiradora y de formación de todo el pensamiento de un abogado. Nos hacían estudiar cursos de derecho romano con la memorización de latinajos, de definiciones en latín, y así veníamos en esa ruta de construcción de nuestra formación académica. Y recuerdo muy bien el valor que para los romanos tenía el tema de buen padre de familia. El buen padre de familia para romanos era todo aquel que tenía una responsabilidad y que la desempeñaba de manera total, cumplida, cabal, de buena fe, de buena fe. Y así escuché a Carlos Peredo frente a los teciutecos, teciutecas, como un buen padre de familia. Y digo familia porque aquí en Voz Pausada nos vino a establecer las conexiones de todos ustedes, la presencia de muchas personas, hombres y mujeres, que se han comprometido con el destino de esta gran ciudad. Y mientras él hablaba, yo oía, y después tenía yo a la síndico, y tenía yo a Carla, la diputada local, y ya no sabía para dónde darle. Y entonces le decía yo, te voy a decir, Carla, una cosa, síndico también. Créame que Teciutlán tiene un desarrollo cultural social muy alto, probablemente el más alto de todas las ciudades del estado. Sí lo es. De ahí su gran arrogancia. Bueno, así son ustedes, ¿qué le voy a hacer yo? Por esa razón, porque tienen una evolución cultural de alto perfil. Así los observo yo, ¿eh? Y conste que yo soy tehuacaneo. Tehuacán es una ciudad grande, muy grande. Después de Puebla hay una enorme distancia. Le sigue Tehuacán, con 500,000 habitantes. Y después de Tehuacán hay enorme distancia. Y está Teciutlán. Pero hablo del desarrollo cultural. Y el desarrollo cultural implica la atención planeada de un conjunto de elementos. Qué bueno que se recuperó para Teciutlán esta ruta de la estabilidad cultural, económica, social. Estaba perdida. Cuando llegamos al poder público, cuando yo no tenía mayor relación con Carlos Peredo, la teníamos perdida. La teníamos perdida. Sí, había estado en el poder un hombre sin escrúpulos. Sí, así se lo digo. Tiene diferentes averiguaciones abiertas de las cuales tendrá que resolverse cosas. Que no se apunte al 2024 sin que antes resuelva las cosas que tiene pendientes. Que no sorprenda, que no cree, vaya a crear condición. Que comparezca ante las autoridades. Afortunadamente, un poder judicial renovado va pronto a estar integrado, funcionando. Y vamos a poner atención en las otras instituciones para que quien la deba la pague. Así se los digo. Pero en fin, no nos vamos a ocupar de esas personas en este día tan importante para el ayuntamiento, para Carlos Peredo y para todos ustedes. Por cierto, saludo de una vez antes que se me olvide, y esa sería una omisión muy grave, la presencia del obispo de Papantla, José Trinidad. Bienvenido, señor obispo. Ya se la dio la bienvenida el alcalde en nombre del Estado y del gobierno del Estado. Yo lo saludo. Tenemos muy buena relación con la Iglesia Católica en el Estado. Nos respetamos, hacemos las cosas que debemos hacer cada. Son funciones de poder, uno eclesiástico, moral, otro público, sujeto a leyes, pero muy coordinados para bien de la gente, siempre bien de la gente. Creemos en las libertades
y las hacemos nuestras y las promovemos y las garantizamos. Así hacemos. Vamos a hablar de cosas tangibles. Tangibles, sí hemos estado cerca de este gobierno y de todos los gobiernos municipales. Los programas de gobierno de las 17 secretarías del Estado derraman recursos en todo el Estado, en todos los municipios. Pero aquí tenemos, a lo mejor se me enoja mi querido Carlos, un viejo zorro. Sí, 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 sí. De veras que sí. Que anda poniendo las cosas en su lugar, planeando, con una visión social, pero fuertemente cargado de una visión de eficiencia y eficacia empresarial. ¿Sí? Esa es una visión social con una visión, fuerte visión cargada empresarial. Eficiencia y eficacia. Vamos a arreglar el tecnológico como lo está pidiendo, en el proyecto que podamos resolver. Está en curso la licitación del edificio colapsado por el sismo del centro escolar, ese donde se alojaban no solamente alumnos de preparatoria, sino alumnos del Instituto de Educación Digital, ¿verdad? Y que es muy necesario, hay más de 300 alumnos y va a estar rehabilitado, empezar su rehabilitación pronto. Y vamos a hacer esa carretera que va a beneficiar así a tres juntas auxiliares, entre ellas una de nombre San Sebastián, Mezcalcualta y San Juan Acatén. Y seguiremos. Procuración de Justicia en todo el Estado, tenemos buenos signos, mediciones que nos permiten decir que se puede vivir y hacer negocios y trabajar en Puebla. Y Teciutlán es un ejemplo. El tema de los clústeres, la especialidad de la Secretaría de Economía, de Olivia Salomón, que fue agrupar todas las actividades económicas en diferentes clústeres con especialidad. Pero este es el lugar donde no solamente es el clúster industrial textil, aquí puede haber ser parte de los clústeres agrícolas, ¿sí? Porque es una zona agrícola, productora de café, de naranja, toda esta zona. Es una zona muy productiva y una zona del clúster turístico. ¿Cuántas cascadas, 29 cascadas, y me dice Carla que 10 de ellas son centros nudistas, no sé si es cierto. No creo, pero en fin. Bueno, pues yo los saludo, les dejo mi felicitación, mi compromiso para seguir trabajando con este gran ayuntamiento. Saludo a la síndica, a todos, las regidoras, los regidores, los saludo, muchachas. Honestos todos, qué bueno que reconoce el alcalde su honestidad, su entrega, su interés solo por el bienestar. Ya les dijo que va a haber bono de fin de año, lo que con la palabra se dice, con la cartera se sostiene. Así es que los saludo a todos, gracias, saludos. Ciudadano Presidente Municipal Constitucional, Carlos Enrique Peredo Grau. Siendo las 13 horas, las 15 horas con 30 minutos del día 13 de octubre del 2022, declaro cerrada la sesión solemne de Cabildo. Es cuanto.